Muy buenas noches, nuevamente en este ciclo de Haciendo Historias, en un especial de Haciendo Historias, para que usted comparta con nosotros esta hermosa documental histórica de la República Argentina, La República Perdida 2. Espero haya sido de su agrado la primera parte que exhibimos la semana pasada y ahora vamos a disfrutar de la segunda parte y final de La República Perdida 2. También les digo que vamos a repetir durante los meses de enero, febrero y marzo los mejores programas de la segunda temporada del año 2017 de Haciendo Historias, arrancando en abril del 2018, si Dios quiere, y mis compañeros, la tercera temporada de Haciendo Historias con un proyecto ambicioso que tenemos para este año. Muchísimas gracias y disfruten del documental. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendían? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Y la subversión interna acosa los cuarteles. El general Luciano Benjamín Menéndez opina que no se cumple debidamente el plan de aniquilamiento del terrorismo e intima al general Viola para que abandone su cargo. El comandante en jefe del ejército releva al general rebelde. A fines de 1979, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri reemplaza al general Roberto Viola como comandante en jefe del ejército. Elevado muy encima de estos entretelones palaciegos, el presidente Videla aspira a representarnos debidamente en el Japón. La gira diplomático-cultural estrechará los lazos entre ambos países y las manufacturas del este asiático podrán ganar un importante mercado en América del Sur. El emperador Hirohito y su esposa obsequian al matrimonio Videla una fotografía autografiada. Videla retribuye con una foto de un pájaro argentino. Videla practica kenasi, pateando una pelota especial durante su visita al Goyo. Es la primera vez que un visitante oficial patea la pelota, afirman con asombro los funcionarios del Palacio Imperial. En marzo de 1980, se inician consultas con dirigentes políticos. Que yo entiendo en primer término que he sido siempre partidario del proceso, lo he considerado una necesidad, pero por mi parte he insistido en decir que me parece que todavía no ha quedado claro en qué consiste la cosa. ¿Qué es la cosa? ¿En qué consiste la cosa? El diálogo está un tanto condicionado, según la expresión del general Galtieri. Estamos dialogando, dice, pero las urnas están bien guardadas. Y replica Raúl Alfonsín. Si Galtieri ha dicho que las urnas están bien guardadas, le respondemos que les vaya pasando el plumero porque las llenaremos de votos. En abril de 1980, Martínez de Oz impone una nueva ley de inversiones extranjeras que permite a los capitales foráneos gozar de mayores facilidades que las otorgadas en 1977. El recurso de la tablita sigue en vigor. Ha permitido la entrada y salida de capitales golondrinas que no invierten en la producción. Recuperan inversión e intereses y la diferencia sale de los magros ahorros nacionales y de la reducción salarial. De la noche a la mañana se cierra el banco privado más grande del país, el Banco de Intercambio Regional, que había captado ahorros en dólares de miles de personas.
El Estado se hace cargo de la deuda en pesos y los ahorristas inician un dilatado peregrinaje para tratar de recuperar sus traspapelados billetes verdes. Se ordena la intervención del Banco Los Andes, del Grupo Greco y de los bancos Internacional y O'Donnell. La liquidación del BIR produce la primera crisis financiera. Nadie confía en el peso sobrevaluado y todos corren a atrapar dólares. Marcos. ¿Le interesaría más el marco? En este momento sí. ¿Por qué? Según las informaciones de los diarios, el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares. Yo entré y vi el cartel que decía no hay dólares, no hay venta de dólares. Está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado. Ahora voy a ver a otra agencia. Es como si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no? No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio. Porque acá a la vuelta está 2.385. En las agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Le digo, señor, en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan. Yo creo que no hay negocio. ¿Por qué? Porque no rindió. Hasta ahora el negocio de interés es mejor. ¿El negocio de interés para usted es mejor? Mejor, el dólar no rindió nada. Señor, hasta ahora no rindió nada. Lora. ¿Usted de qué se ocupa, señor? No, yo soy jubilado. Gracias, señor. ¡Levante el techo! ¡Suban el techo! ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! Entonces, por favor. ¿Qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. La avidez por el dólar signa nuestras vidas. Hablamos del palo verde, el millón de dólares con toda naturalidad. Una mágica inundación que despierta la ansiedad por los viajes. Pero la mayoría de los viajeros no parecen huir en busca de aires más respirables, sino dejarse arrastrar por una fiebre compulsiva de consumir. Los aviones regresan con pasajeros ufanos, atiborrados de chucherías. La familia entera los recibe ruidosamente en Ezeiza. Todos los funcionarios viajan con sus virreinales séquitos y regresan cargados de ideas nuevas. Muchas de ellas descartadas ya en las grandes ciudades expertas en fracasos. El brigadier Cacciatore, intendente de la ciudad de Buenos Aires, decide remodelarla contra viento y marea. Mientras décadas de atraso frenan todo progreso cultural, entramos en el mundo moderno por la ruta de las autopistas. Se expropian 500 manzanas y al terremoto se sucede la apresurada construcción, sorda a las críticas de arquitectos y urbanistas que afirman que el plan tendrá un efecto semejante al sismo de Managua. Hay que desplazar a unas 150.000 personas. Las cláusulas de la licitación permiten elevar el presupuesto inicial de 160 millones de dólares a casi 1.000 millones, o palos verdes. Los porteños viajan hacinados en obsoletos medios de transporte, pero los conductores tienen algunas desoladas vías libres donde desfogar su agresividad. Las inundaciones de 1980 cubren gran parte de la provincia de Buenos Aires. Aflora el país real. Los ciudadanos de segunda clase que procuran sobrevivir al subdesarrollo, a las cosechas perdidas, a las viviendas devastadas, a la falta de planes de salud y previsión. Thank you.
La fractura de la industria nacional se profundiza en todo el país. 400.000 trabajadores han perdido sus fuentes de trabajo. Deutz, Necky, La Cantábrica, Sebel, Fábrica Argentina de Engranajes, son escenario de la recesión expresada en reiterados conflictos. En noviembre de 1980, triunfa en los Estados Unidos el candidato republicano y ex actor Ronald Reagan. El gobierno de Videla celebra este cambio con la esperanza de que el tema de los derechos humanos sea archivado por los futuros gobernantes norteamericanos. Eso fue y es así. Y la persistencia en vulnerar la imagen de la sociedad nacional tras la pantalla de los derechos humanos solo puede reconocer como fundamento la complicidad, enajenación, ignorancia supina o irresponsabilidad moral. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fundada en 1975, denuncia y apela a todas las acciones legales contra los excesos del régimen. Otras organizaciones activas son la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio de Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Presos Políticos, el Centro de Estudios Legales y Sociales. El Comité del Parlamento de Noruega otorga el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, coordinador del Servicio de Paz y Justicia. La noticia figura en las primeras planas de todos los diarios del mundo, pero en la Argentina procuran disimularla y la pasan de contrabando en los noticieros. El gobierno advierte que la distinción pretende utilizarse políticamente para condenar el proceso de reorganización nacional. Período comprendido entre el 29 de marzo de 1981 y el 29 de marzo de 1984. En México, país que acogió a miles de exiliados con ejemplar solidaridad, el 19 de diciembre muere Héctor J. Cámpora. Se había transformado en símbolo del triunfo popular en la jornada del 11 de marzo de 1973, apoyado por una juventud exaltada y por parte del pueblo que esperó de él una profunda transformación del peronismo. El año 1981 arranca con la quiebra en cadena de más de 30 empresas ligadas al grupo Sacetru y la detención de varios dirigentes de la firma. Próxima a concluir la gestión de Martínez de Hoz, una nueva corrida al dólar desbarata las reservas del Banco Central y dispara las tasas de interés, que llegarán al 600% anual. Al pronosticarse el fin del dólar barato, se fugan del país 10.000 millones de dólares. Más de la mitad corresponde a deudas de los grupos económicos. Se han gastado además 13.000 millones de dólares en armamentos bélicos. El general Videla ha cumplido su inolvidable ciclo. La prepotencia, el despojo y el terror marcaron nuestras vidas con una hazaña históricamente inédita. Junto a él se va otra figura clave, el ministro Martínez de Hoz, conductor de la República Agropecuaria y fundador de la Patria Financiera. Millones de volantes inundan el centro de Buenos Aires pidiéndole: Joe, deja algo. El 29 de marzo asume un nuevo presidente de la República elegido por sus pares. Buscando sin duda aprobación a su próximo mandato, el teniente general Viola se entrevistó unos días antes con el presidente Reagan. El diálogo tendió a profundizar la participación de las Fuerzas Armadas Argentinas en Centroamérica. Al ser interrogado por la prensa yanqui acerca del necesario enjuiciamiento a los culpables de la violación de los derechos humanos en la Argentina, Viola respondió:
No hay que investigar a las fuerzas de seguridad. Si el Tercer Reich hubiera ganado, el juicio de Nuremberg se habría hecho en Virginia. El nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigau, procurará desactivar la caldera económica del proceso. La escasez de dinero y la demanda de divisas imponen una devaluación del 30%. Yo diría que este esquema, sin ninguna duda, conlleva a una recuperación de los salarios. Vamos a seguir reduciendo el ya reducido ritmo de la inflación sin tener los efectos no deseados. El Estado sigue financiando las deudas surgidas en la bicicleta de los banqueros, los consorcios transnacionales y los monopolios locales. Sigau anuncia la firma de un préstamo por 600 millones de dólares y asegura que la operación mejorará el perfil de la deuda externa, que suma ya 29 mil millones de dólares. El ministro expresa su coincidencia con la filosofía del presidente Reagan, que ha afirmado: ayúdense ustedes mismos, que Estados Unidos los ayudará. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, desafiando la prohibición policial, se concentran frente a la Casa de Gobierno y piden hablar con el presidente Viola. Ante la negativa, señalan que nada ha cambiado y que el nuevo mandante no es ajeno a la detención y desaparición de sus hijos. Detienen a un millar de trabajadores frente a su sede gremial luego de un paro nacional dispuesto por ESMATA. Días atrás, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, parodia de Congreso integrada por militares, había dispuesto la exclusión de dirigentes gremiales de las obras sociales. Se estima que la desocupación encubierta alcanza 4.200.000 personas. ¿Qué le preocupa a usted? El país, señor. La situación. ¿Usted no? La situación personal mía, porque en la fábrica en la cual trabajo me adeudan dos quincenas. Que no se ve solución. No se ve una solución lógica, por lo menos con lo que están haciendo no se ve una solución. Lamentablemente hay mucha gente que está pasando hambre y mucha gente que gobierna nuestro país y que tiene los hilos de nuestro país parece que lo desconoce. ¿Qué le preocupa a usted? La miseria que hay, que le va a preocupar. Que bajen alquileres porque no se puede pagar. Acá en este momento, un hermoso día, nada más lo que hace falta un poco de tela, para poder salir a caminar por ahí. Estamos pasando por un periodo bastante malo. Lo peor que tengo registrado en esta altura del partido, 70 años. Gracias. No he visto cosa igual. ¿Qué es lo que le preocupa a usted, señor? Que está todo tranquilo, lindo día, todos se divierten, los chicos, las calecitas. ¿No hay nada que lo preocupe entonces? No. Alguno nomás que tira la manga nomás, pero eso. Y que no hay laburo, la gente la tiene un show, pero no toma tacho. Y fíjate la cola, mirá. Por iniciativa de Ricardo Balbín, la Unión Cívica Radical inicia contactos con dirigentes justicialistas, desarrollistas, democristianos e intransigentes para buscar en común soluciones a la crisis nacional. Nace así la multipartidaria, cuyos objetivos básicos son retorno al Estado de Derecho, normalización de la actividad gremial, política, empresaria y cultural y recuperación del salario real. En un clima de inquietud general, a causa del malestar social, el vicealmirante Leandro Anaya es designado para reemplazar al almirante Lambruschini como comandante en jefe de la Armada. Lamentablemente, tengo que informarles que hace instantes ha fallecido el doctor Ricardo Balbín. Comprometido en la búsqueda de la restauración democrática, fallece Ricardo Balbín.
perdemos a uno de nuestros últimos caudillos, símbolo además de la Unión Nacional. Dijo Ernesto Sábato: por encima de clases y de opiniones, sentimos que alguien que importaba había dejado de ser. Alguien que con coraje inalterable, con denuedo ininterrumpido, había peleado a lo largo de todos sus días por la libertad. Vamos a subir la escalera de la democracia que hemos perdido, escalón por escalón. No vamos a ir atropelladamente saltando, subiendo las escaleras de 5 o en 6 o en 10 escalones hasta tropezar y caer bruscamente otra vez al pie de la escalera. Las siempre desmentidas controversias castrenses persisten, y la noción de catástrofe económica y la amenaza de desbordes populares afligen a los mandos. Señor presidente, ¿a usted lo ha molestado la versión, los rumores acerca de presuntas desinteligencias con el teniente general Galtieri? Bueno, sí, molestar me molesta, sin ninguna duda. Me molestan porque carecen de realidad. Un golpe interno catapulta al general Galtieri a la presidencia. Poco antes había viajado a los Estados Unidos para entrevistarse con Ronald Reagan con el fin de solicitar y recibir la debida aprobación como nuevo hombre fuerte de la Argentina. Allí dijo: Argentina y los Estados Unidos marcharán juntos en la guerra ideológica que se está librando en el mundo. El New York Times lo calificó como el general más pro-norteamericano. Entretanto, el brigadier Basilio Lamidoso asume como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, en reemplazo del brigadier Grafiña, que se despide conmovedoramente de sus compañeros. El 22 de diciembre de 1981, el general Galtieri asume la presidencia de la Nación. Ministro de Economía es el ingeniero Roberto Alemán, y de Relaciones Exteriores, el doctor Nicanor Costa Méndez. La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo. Esta peculiar ayuda no era novedad en el proceso. Había estado presente en el golpe del general García Mesa en Bolivia y en apoyo de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. La multipartidaria, con el título Antes de que sea tarde, afirma en un documento que es una verdad que quema los ojos el desconocimiento de los derechos del pueblo. Tras un ciclo de dolor y muerte para toda la familia argentina, diezmada por la violencia y las acciones represivas, y por la justicia nunca satisfecha de miles de desaparecidos cuyos destinos se ignoran. Exactamente, son los impuestos, 7 impuestos que vinieron. No lo puede pagar ni el jubilado ni el obrero. Nos estamos muriendo de hambre. Es que no queremos pagar, no se puede pagar porque no tenemos para pagar. Ni el obrero ni el jubilado. El descontento estalla en los barrios y se inician los vecinazos. Villa Mayo, General Sarmiento, Lomas de Zamora, Avellaneda, Merlo y Morón se rebelan contra el costo de vida y el creciente empobrecimiento. En los primeros días de marzo de 1982, nuevos despidos y amenazas golpean al movimiento obrero. La Ford despide a miles de operarios. Efectivos militares rodean la planta en Pacheco y 3.000 trabajadores se movilizan en el puerto. La CGT llama a la movilización. La Comisión Nacional de Trabajo no apoya este plan de lucha, pero la decisión está tomada. Marcharán a Plaza Mayo. Penosos récords va ganando el gobierno argentino. No solo se destaca por su avasallamiento de los derechos humanos,
sino por su índice de inflación y el monto de su deuda externa, que ha crecido un 400% y alcanza ya los 30.000 millones de dólares. El provicario castrense Monseñor Victorio Bonamín dice en la capilla Stella Maris, en el sexto aniversario del régimen: el golpe de Estado fue un acto de la providencia, y con el tiempo se afianzará la presunción de que fue obra de Dios. El 30 de marzo, los trabajadores se movilizan en todo el país. Se envían refuerzos militares a Rosario, Córdoba y Mendoza. Plaza Mayo se convierte en un búnker. Hay que impedir la protesta. Patrulleros, carros de asalto y hasta helicópteros intentan disolver a los manifestantes. Convertido en campo de batalla, el centro de la capital presencia el fin de un ciclo. El terror ha fracasado. Más de 1 millar de personas son arrestadas. En Mendoza, la marcha es brutalmente reprimida, y una bala herirá de muerte a José Benedicto Ortiz, trabajador de cemento. Despertamos un 2 de abril con una sorprendente noticia. Hemos recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur después de 150 años de usurpación británica. La orden de desembarco esperaba en la mesa del general Galtieri el momento de la jugada maestra. Un enemigo exterior reuniría a pueblo y gobierno bajo una sola bandera. Todos coincidimos en que el desolado archipiélago es parte de nuestro territorio. Está muy bien esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta vuelta. Y que tienen que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. ¿Qué opino? Que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia. Y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro. ¿Estás contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la patria! ¡Es un día glorioso para nosotros! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina, la Malvinas! ¡Viva la Argentina! ¡Viva nuestro país, que esté mejor! Deponiendo el creciente antagonismo con los gobernantes, muchos se precipitan a Plaza de Mayo. El entusiasmo les impide cuestionar tan súbito arrebato anticolonialista. A otros atemoriza una eventual victoria que eternizaría a las Fuerzas Armadas en el poder. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Señor, ¿qué le impulsa a ofrecerse como voluntario? Y bueno, en primer lugar creo que es un deber de todo argentino. Yo lo siento así. ¿Cómo piensa que podría trabajar? Yo tengo 4 chicos y tengo esposo. Si me darían vivienda y trabajo en cualquier cosa. Llama a la patria. Llama a la patria. Absolutamente seguro, ¿no? Sí, la responsabilidad que tenemos en estos momentos, defenderla. No, hijo único. ¿Y qué dijo tu madre? Nada, a pesar de todo está contenta, me dio un beso y me deseó mucha suerte porque sabe que venimos a defender a la patria. Chao, muchachos, suerte. Tanto los militares como el canciller Costa Méndez están convencidos de que Estados Unidos será su aliado en la cruzada. Galtieri y Viola han tramado una alianza con el general Vernon Walters, enviado especial de la Casa Blanca y ex director de la CIA, que propició la asistencia de militares argentinos a Centroamérica. Descuentan el apoyo norteamericano a esta misión
y confían en que todo se reducirá a una batalla diplomática. El secretario de Estado, Alexander Haig, llega a Buenos Aires impresionado por la terquedad de Margaret Thatcher por recuperar las islas. Otra vez, muchos se precipitan a Plaza de Mayo, cosa que disgusta al general Haig porque le recuerda las manifestaciones fascistas. Ignora que siempre que podemos, los nativos vamos a las plazas desde 1810, aunque nos corran a palos. Esta vez no sucede. La causa nos hermana, aunque no tanto. La consigna de muchos es, Malvinas sí, proceso no. Costa Méndez dirá después de otra reunión con Haig que se realizan gestiones laboriosas y difíciles. Como en el más amargo de los tangos, Reagan nos traiciona. Se pronuncia en favor de sus verdaderos aliados de la OTAN. Ingenuamente hemos creído en la decadencia del otrora rapaz imperio, para colmo, liderado por una mujer, a quien bautizamos para siempre la Thatcher, descolonizando de paso el lenguaje. La Thatcher anuncia que envía su flota para desalojar las islas, y el apoyo de su aliado norteamericano es algo más que logístico. El 15 de abril llega nuevamente a Buenos Aires el secretario de Estado Alexander Haig. Dice que aporta nuevas ideas para resolver el conflicto. Por la mañana se entrevista con Galtieri y por la tarde con el canciller Costa Méndez. El optimismo inicial se desvanece. La propuesta de Haig ha sido considerada inaceptable. Galtieri afirma que si nos atacan, daremos batalla. Durante el transitorio armisticio entre ciudadanía y gobierno, la solidaridad es unánime. Aflora la tan profunda como incomprendida dignidad popular en materia de soberanía. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. El teniente de navío Alfredo Astiz se rinde en las Georgias del Sur, después de simular telefónicamente una heroica resistencia. Georgias del Sur, otro cable urgente este de Washington. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial. ¡Queremos noticia! ¡Queremos noticia! ¡Queremos noticia! El escenario de la guerra es inminente el inicio de acciones. El primero de mayo empiezan los bombardeos a las Malvinas. El 2, un submarino nuclear británico hunde al crucero general Belgrano fuera de la zona de exclusión. Rescatan a 700 de los 1.042 tripulantes del crucero. El juego de la guerra nos enfrenta con el verdadero rostro del colonialismo inglés. Este histórico crimen azuza la indignación de todos. Aumenta la maratón de mitines, donaciones, programas ómnibus de TV. Mientras tanto, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pergeñado por Estados Unidos para legitimar sus intervenciones en América Latina, naufraga vetado por Washington y es incapaz de cumplir su propia letra. La defensa del continente ante el ataque de un agresor externo.
Descubrimos América Latina. Allí estaban nuestros aliados, que nunca pudimos aceptar del todo. El argentino alcanza al destructor Sheffield, asestando un duro golpe a la flota británica. Contradiciendo los partes triunfales, llegan los prisioneros de las Georgias. Miles de personas los reciben con vítores y flores. ¿De qué hacías allí? Estamos trabajando. ¿Cómo te sientes ahora? Muy emocionado por este recibimiento. ¿Sabían que lo merecen? No, la verdad que... La verdad que... Gracias por todo, vamos. Para 60 minutos. No, por favor. Gracias por todo. No hay nada. ¿Sabías que ibas a participar de esta gesta? Sí, va. Fue esto en el baile, hubo que bailar. Ya que estamos, había que bailar. ¿Qué le va a hacer? Tu nombre nada más. Feldman. ¿Qué edad tiene Feldman? 32 años. ¿Qué hacías allá? Combatir. Gracias por esto. Gracias sinceramente por todo esto. Hijo querido. ¿Se siente distinto? ¿Sabe que lo sabemos distintos a todos ustedes? Los queremos mucho. El 21 de mayo, cerca de 14 buques, fragatas y transportes inician el desembarco en la bahía de San Carlos, mientras el fuego naval ataca Puerto Darwin. Mientras tanto, permanecen intactos en la Argentina continental los abultados intereses británicos. La fuerza aérea ataca temeraria y valientemente al invasor, hundiendo a varios buques enemigos con pérdida de aviones propios. Francia y Suecia piden al Reino Unido que no devuelva al prisionero teniente Astiz, presunto autor del secuestro de Dagmar Hayelin y las dos religiosas francesas. En el ataque, en las trincheras, estarán cantando junto con nosotros el himno nacional argentino. En el Día de la Patria, pidiendo regresar a la pelea. Señores, ese es nuestro compromiso. El mío y el de todos. Del 26 al 28 se combate duramente en Darwin y Campo de los Gansos. Al caer estos baluartes, los ingleses se reagrupan para realizar el asalto final sobre Puerto Argentino. El 30 de mayo, la Fuerza Aérea ataca con éxito el portaaviones Invencible. El canciller Costa Méndez olvida diferencias religiosas y raciales manifestadas tiempo antes y participa en La Habana
en la Conferencia Ministerial de Países No Alineados, comparando la lucha argentina con las de Argelia, la India, Cuba y Vietnam. Tres transportes, apoyados por la fragata Plymouth y otras, intentan desembarcar a 20 kilómetros de puerto argentino. La Fuerza Aérea hunde al Sir Galahad y a la fragata Plymouth. El Papa Juan Pablo II llega a Buenos Aires después de visitar Inglaterra. La recepción es multitudinaria y calurosa. Da misa en Palermo ante una multitud de 1 millón de personas. En su homilía pide a los jóvenes de la Argentina y de América Latina que hagan con sus manos unidas una cadena de paz más fuerte que las cadenas de la guerra. Intenta aplacar los ánimos y sutilmente nos anticipa la derrota. Londres anuncia que las fuerzas británicas iniciaron el ataque final en la noche del día 11 mediante operaciones nocturnas que sorprendieron al defensor. Los Gurkhas, un regimiento mercenario colonial, avanzan en las Malvinas. Hombres rodean puerto argentino, precedidos por ataques aéreos y navales. El 13 de junio ocupan las alturas que rodean puerto argentino, penetran en las defensas y comienza el bombardeo de la ciudad. ¡Viva la patria, carajo! Mal equipados y peor alimentados, nuestros jóvenes resisten valerosamente y se repliegan. Arde puerto argentino. El 14 de junio las tropas argentinas sucumben ante el avance inglés y el general Mario Benjamín Menéndez firma la capitulación ante el comandante Jeremy Moore. La recuperación de las Malvinas ha durado 74 días. El combate de puerto argentino ha finalizado. Un gobierno que no respeta la soberanía del pueblo es incapaz de defender la soberanía nacional.
Soy el teniente primero Ernesto Facundo Urien. Pasé a retiro obligatorio en diciembre de 1980 junto a 32 jefes y oficiales. La causa es ser ineptos para las funciones de jurado por no compartir la filosofía que sostenía y ejecutaba el proceso de reorganización nacional. Dentro del conflicto que tiene Estados Unidos con la otra potencia, el conflicto oeste-oeste, diseña para esta parte del continente, el Cono Sur, a través del Pentágono, la doctrina de seguridad nacional. ¿En qué consiste esta doctrina? En lograr que todos los países latinoamericanos combatan contra el enemigo norteamericano, que es el comunismo y la subversión, pero como lo entienden ellos y piensan ellos que es. Es interesante conocer este tipo de relación militar con Estados Unidos, cómo a través de la Escuela de las Américas se forma, se educa y se instruye a los cadetes seleccionados de cada ejército latinoamericano en función de esta doctrina de seguridad nacional. Está dirigida por generales norteamericanos y los instructores son excombatientes de Vietnam y Corea. Creo que un poco tenemos que volver a nuestras fuentes, a buscar ese ejército, nosotros los ciudadanos, porque la institución no es del militar o del general que está conduciéndola, sino que es de la nación, es de todos nosotros, y nosotros somos los que tenemos que rescatar ese ejército, transformarlo para que vuelva a sus orígenes. Creo que el conocer, por ejemplo, lo que es nuestra juventud en las facultades, ver que el muchacho de Franja Morada, de la Juventud Intransigente, del Partido Comunista, del Centro Derecha, no son demonios. Son argentinos que quieren al país como el militar, pero ven la solución a través de otras vías, de otros caminos. Como así también dentro de la facultad es necesario conocer al joven oficial o al joven cadete, que tampoco es un demonio, que él es producto de una formación. Y en la formación uno se aísla totalmente de sus amigos de la infancia. Su familia, con el correr del tiempo, pasa a ser la familia militar. Y veamos qué distinto sería que yo como oficial casado viviese vecino de un médico, de un profesional, de un abogado, de un albañil, supiese y conociese sus realidades. Entonces conozco mi país, conozco cómo es el hombre argentino y si realmente lo quiero defender, tengo que saber cómo es. Un bando castrense nos informa que tenemos nuevo presidente, el general Reinaldo Viñone. José María Dañino Pastore asume como ministro de Economía. Su breve gestión se reduce a algunas declaraciones bien intencionadas sobre reactivación económica e inflación. Asistimos al debut de otro ministro de Economía, el doctor Jorge Hueve, quien dispara los primeros tarifazos de combustibles y servicios públicos. La multipartidaria rechaza la política económica. Afirma que el pueblo no tolerará la prolongación de una experiencia que degradó su nivel de vida y sumió a la Argentina en la más grave de sus crisis. El 23 de septiembre culmina una serie de demandas de aumentos salariales. Más de 20.000 personas convocadas por la CGT Brasil y las 62 organizaciones se concentran en Plaza Mayo. Se pide la aparición con vida de detenidos y desaparecidos y la libertad de los presos políticos y gremiales. Los gobernantes prometen una respuesta filosófica al problema de los desaparecidos. Siguen negándose a rendir cuentas ni dar explicaciones. Pero la vida se niega a convivir con tanta misteriosa muerte. Con vida los llevaron, con vida los queremos, reclama la multitud el 6 de octubre en Plaza de Mayo. Es la marcha por la vida, convocada por las organizaciones de derechos humanos.
afloran los cementerios clandestinos. 88 fosas de NN en Granburg. Cementerio inaugurado en mayo de 1976. Hay otros en Villegas, San Justo, Morón, Claypole. En Mar del Plata y Necochea, 350 cuerpos sin identidad habrían sido sepultados por orden militar. La sucesión de protestas y reclamos hace por fin tambalear el férreo cerco de la dictadura. El presidente propone una concertación a los dirigentes políticos. La multipartidaria rechaza la oferta y convoca una movilización. Reúne a más de 100.000 personas en la Plaza de Mayo. Con el lema "Que se vayan", exige la reinstauración de la democracia. La represión no perdona a los manifestantes. Queda un saldo de 80 heridos y 120 arrestados. Cae asesinado Dalmiro Flores, trabajador de 28 años, baleado desde un Falcon verde con identificación. El 19 de enero muere el expresidente Arturo Illia, patriarca de la democracia. Su breve gobierno abrió un espacio a la libertad y la vigencia de los derechos humanos. Ácidamente criticado por su parsimonia provinciana, lideró una política dinámica en materia de intereses nacionales. Durante su gestión, sancionó la ley del salario mínimo vital y móvil y se estudiaron proyectos de largo plazo que, por cierto, fueron archivados brutalmente. La multipartidaria exige la entrega del poder el 12 de octubre. Renace el entusiasmo en comités y unidades básicas, en medio de la descomposición del régimen. Acusaciones y réplicas sacuden los entretelones partidarios. Alfonsín denuncia un pacto entre generales y la dirigencia gremial peronista. El 16 de abril, 217.000 firmas rubrican un petitorio que exige el esclarecimiento sobre los desaparecidos. 12.000 personas se movilizan hasta la Casa de Gobierno para entregar el documento que ningún funcionario se digna recibir. Los generales nos responden pidiéndonos que olvidemos a muertos y desaparecidos. En un documento presentan como errores del proceso la ignominia de la represión. Admiten que se pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos humanos, pero encomiendan su juicio a Dios. Se suceden las manifestaciones de repudio al documento oficial. La consigna es ahora: hay que luchar contra el informe militar. Darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es a tomar una posición tendenciosa. Yo le digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Pese a las movilizaciones y el escándalo internacional, los comandantes aprueban una ley de amnistía en su propio beneficio. Alfonsín triunfa en los comicios internos del radicalismo y asume la conducción partidaria. Poco después, el Partido Radical rechaza la ley de amnistía. El Congreso Nacional Justicialista nombrará después a Ítalo Luder y Diolindo Vitel como candidatos a la presidencia y vice de la nación. El partido intransigente proclama sus candidatos, Oscar Allende y Lisandro Viale. Otras alianzas electorales realizan campañas con pequeñas multitudes fervorosas.
El 4 de octubre, el elenco gobernante enfrenta la tercera huelga en 10 meses. Se entreabren las compuertas blindadas de la opinión. Los apáticos se reaniman y comienza un gran plebiscito espontáneo para la futura elección de representantes. El 10 de octubre, Raúl Alfonsín es aclamado en la cancha de Ferro. Una semana después, en el estadio de Vélez, los peronistas celebran el Día de la Lealtad. La silbatina impide hablar a Lorenzo Miguel. La muchedumbre se reitera en Córdoba con la presencia de Ítalo Luder. El 27, en la Plaza de la República, el cierre de la campaña radical reúne a centenares de miles de ciudadanos. Un día después, el justicialismo reedita sus masivas concentraciones obreras para cerrar su campaña. El candidato a gobernador Herminio Iglesias quema un ataúd que simboliza el radicalismo. Este acto provocativo le restará a los peronistas miles de votos de un pueblo harto de violencia. Y el 30 de octubre dejaron de estar guardadas. Y la llenamos de votos. Solo 24 horas antes se levanta el estado de sitio vigente durante 8 años. Cerca de 18 millones de ciudadanos nos precipitamos a votar en todo el territorio. El 90% de los argentinos repudiamos legalmente a quienes asaltaron el gobierno, asumiendo con prepotencia nuestra representación. El aberrante proceso de reorganización nacional queda sepultado bajo la avalancha de votos por los dos partidos mayoritarios y populares. El radicalismo gana con el 52% de los sufragios y los justicialistas alcanzan el 40%. El proceso de reorganización nacional se disuelve como una pesadilla. Con él naufraga el viejo sueño oligárquico de procrear una nación sin pueblo. La dictadura no tiene herederos, pese a que intentara secuestrarnos hasta el futuro. Heredamos un país arrasado. La deuda externa, que en 1975 sumaba menos de 8.000 millones de dólares, se multiplicó hasta superar los 45.000 millones. La industria argentina fue desmantelada. La mano de obra industrial cayó en un 40%. Cerca de 1.5 millones de personas perdieron sus fuentes de trabajo. Acudieron a las ollas populares, organizadas en barrios humildes y en pleno centro de las ciudades. 2.5 millones de habitantes, el 10% de la población, sobrevivieron hacinados en 600.000 viviendas inhabitables. La mortalidad infantil trepó en algunas provincias hasta el 258 por mil. Tras 4 años de dictadura, los analfabetos sumaban 6.276.000. La deserción escolar alcanzó a más del 40% en provincias. Conscriptos inexpertos y desguarnecidos fueron condenados a muerte, invalidez o suicidio en la Guerra de las Malvinas. Jefes de tropa y sus amanuenses civiles se ensañaron con la cultura. Hubo quema de libros y se prohibieron autores como Freud, Prévert, García Lorca, Saint-Exupéry, Gorki o Vargas Llosa. Hombres de letras pagaron con el secuestro y la desaparición su militancia política. Son 8.900, según denuncias formuladas ante la CONADEP. Pero familiares de las víctimas y organismos defensores de los derechos humanos suman hasta 30.000 el número de ciudadanos desaparecidos. El 30% son trabajadores, secuestrados en fábricas, sindicatos y obrajes.
con las mayorías populares. Chusma, descamisados, cabecitas negras. Empujamos pese a todas las puertas de la historia. Porque lo mejor que tenemos es el pueblo. Construimos una democracia entre todos, por encima de las diferencias partidarias. Nos hemos devuelto la esperanza. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la República y volvemos a vivir al amparo de la Constitución y los tres poderes representativos. Quedamos en vilo para defendernos de patotas de guante blanco, de minorías oligárquicas, de pandillas terroristas, de cuartelazos que se arrogan nuestra representación, pero reinan en soledad.